tanto pues, bueno, para estar contentos, satisfechos y bueno, creo que hemos dado un pasito al frente y la gente, pues, bueno, sobre todo la prensa, ha roto un poco la obsesión por el gol, que eran 4 semanas, cada semana eran llamadas diciendo el 0-0 y yo creo que la maldición esa ya se ha roto y ya hemos demostrado que somos un equipo que genera ocasiones y que hace goles. Una pena quizás ese gol antes del descanso y el no haber sido capaz de sentenciar en determinados momentos la segunda parte. Sí, yo creo que tuvimos para cerrar el partido y que todo fuera muchísimo más cómodo, pero bueno, nos encontramos ante un rival que peleó hasta el último minuto, que creo que lo intentó, que tiene futbolistas tremendamente desequilibrantes en zonas avanzadas y por lo tanto, bueno, evidentemente las facilidades no se dan en ningún partido. ¿Qué le ha parecido el partido? Hombre, para el espectador bien, ¿no? Porque ha habido 5 goles y igual otras 10 ocasiones o más, entonces... Para los entrenadores no nos gustan esos partidos, ¿no? Porque si para ganar un partido necesitas hacer 4 goles, mala señal. Y luego, yo creo que no hemos estado ni acertados en defensa ni acertados en ataque. Hemos podido perder por un tanteador mayor también, pero también creo que hemos hecho situaciones suficientes incluso para ganar el partido. Entonces, al final la justicia la mide en los goles y ellos 3 y nosotros 2. Y punto. Quizá al final, bueno, hemos empleado el juego directo, igual si lo hubiéramos hecho un pelín antes, a pesar de poner en riesgo a la defensa, igual hubiéramos conseguido algún resultado más positivo. Hombre, peor que perder, seguro que no. Cualquier cambio hubiera sido 2 puntos como mínimo los que hemos sacado. Pero no, yo creo que hemos jugado en cada momento a lo que tendríamos que jugar. Hemos jugado fútbol directo muy al final, pero no creo que sea nuestro fuerte. Y en cada momento hemos tratado de jugar a lo que debíamos. Igual lo que hemos hecho peor ha sido defender muy arriba, dejar mucho espacio a la espalda y con gente rápida como tenían ellos arriba y sin presión en medio campo, ahí es donde el primer tiempo que yo creo que es por donde se nos ha ido el partido, ¿no? A pesar de que solo hemos ido 2-1, pero luego el segundo tiempo creo que hemos estado mejor y hemos tenido situaciones de gol y pero bueno, al final cada uno suele tener lo que merece y nosotros evidentemente 0. Has hecho una serie de cambios, hemos visto arriba a Óscar Martín. Hemos visto posicionado un poquito más atrás a Arkay Ruiz, que quizás es un poco su posición. ¿Qué te han parecido los cambios? Los cambios normalmente los haces para mejorar lo que ya tienes. Y bueno, hemos cambiado el dibujo, hemos cambiado algo, pero no... Cuando pierdes, puedes hacer lecturas, pues quieres ser positivo y lecturas positivas para el siguiente partido. Pero hoy, desde luego, cuando un equipo pierde, no me gustaría felicitar a nadie porque la derrota es de todos y quizá alguno habrá estado mejor que otros, pero en general, cuando pierdes no hay nada que celebrar. Y sigue fallando el mito de que no se nos dan nada bien los campos de hierba artificial. Bueno, nosotros entrenamos en un campo de hierba artificial, no sé por qué se nos ha metido en la cabeza que nos tiene que ir mal. Lo que pasa es que también hay un rival y lo que nos está costando es fuera de casa sacar algo. Hoy por lo menos hemos marcado un par de goles y un paso adelante hemos dado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si para ganar un partido, como he dicho antes, hay que hacer 4 goles, pues mala señal. ¿Qué le ha parecido el Valladolid B? Pues muchos chavales con calidad, ¿no? Yo creo que hoy sí ha parecido un partido de un filial, ¿no? Que ellos son capaces de generar situaciones de goles y también conceden situaciones, ¿no? Hoy yo creo que ha sido el Valladolid, el filial, que se parece a casi todos los filiales.